Hi, Gloria. Good evening. Hi Maritza, good evening. Good evening. Hi You see, Maritza. Hi, ¿cómo how are you? está? ¿Bien usted? I find Excellent. bien, bastante bien aquí, lista. Nice. How was your day? Ay, my day. It's productivo, no sé cómo se dice, pues estuvo bastante productivo. It was productive. He was productive. Productive, Productive. Es Productive. que mire, fíjese que yo trabajo en una asistente de una gerencia, pero estoy en segunda planta. Los baños, finanzas, todos los demás departamentos están abajo y me toca subir y bajar, subir y bajar. Hay días que sí me siento cansada. Entonces, yo no sé si se ha fijado, pero a media clase estoy bostezando, pero fíjese de que es como el hecho de quedarme aquí sentada que me da como sueñito, ¿verdad? Pero porque todo el día es de andar así. Sí, Ahí está ya. Gloria, ya ve. Sí, está Gloria. Hi, Gloria. Good Good night. ¿Cómo están? evening. Ayer, qué feo, niños, ayer. El internet, puchica, y está lloviendo, ojalá que no se vaya. Otra vez está Ah, sí, lloviendo. está lloviendo, aquí está lloviendo en Merlioz. Y está, aquí está lloviendo espantoso, pero espantoso, puro ¿A dónde diluvio. vive usted, Gloria? Yo vivo sobre el Boulevard Venezuela. Ahí abajo. Antes de llegar a Soya, antes. Vivo entre, digamos, para que tengan idea, en el centro me queda a mí a unos Por diez Lourdes. 10 minutos. Cabal. Por el punto de la 27. Cabal. Entonces, pero horrible. Hola. Sí, aquí Sí. ya está lloviendo también. Acá Bueno, está. es más, ¿saben que enfrente de mi casa está la Santa Marta? Se ha ido la luz. Y yo, no, porque un gran trueno. Y yo, no se vaya a ir porque si no voy a perder la clase. Oscuro, oscuro, oscuro. Y miren. Bueno, ojalá que se logren conectar los demás. La verdad que ayer no sé si todos estaban. No, fueron bien pocos, o sea, Y no la solo usted mayoría. faltó. Ah. Horrible. Sí. Solo usted faltó. Ay, no. Hubieron varios que subieron un ratito, de ahí se entraban, salían. Como que la misma aplicación también, como que el internet no era suficiente para la aplicación, entonces los sacaban, los volví a meter, entonces así estuvieron varios, pero Sí, por ejemplo, ojalá. ahorita Y ahí para en entrar. Metapan, fíjense, acá en Metapan, estuve viendo hace poquito y también estaba un poco afligido porque tal vez no se va la electricidad, decía yo, pero no. Pero no, ha llovido poco, no ha sido mucho. Ojalá que no empeore. Si no, ahí sí. Sí. No, a ver, teacher. Ay, no. Ojalá que no llueva Sí, tanto. se supone que hasta mañana, según los pronósticos, dicen que hasta mañana, ¿verdad? Iba a estar con bastante lluvia.
iba a seguir lloviendo. Hello, Noé. Hi, Vilma. Hi, Nines. Welcome. Hello, teacher. Hello, hello. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, teacher. Excelente. ¿Qué tal es el clima por ahí? Lloviendo, con frío. ¿Y usted qué tal? Pues bien, bien, bien. Ya estuve viendo, hace poquito estuve viendo, pero ya se quitó un poco, ya se calmó. Ah, ok. Uh-huh. Esperando acá que se terminen de conectar todos, pero vamos a iniciar. Gracias a todos por estar acá. Good evening. Hi, Noé. Hi, Vilma. Nice to see you. All right. Okay, so we're going to begin. Okay, we're going to begin. Hi, William. Welcome. Thank you for joining us. All right, excellent. So, vamos a ver, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo el día de ayer, ¿ok? Igual que el día de ayer, vamos a ver si nos acordamos de la pronunciation de algunos verbos en pasado que estuvimos viendo, ¿ok? Vamos a ver. Primero empezamos con, let's see, do. What do you think is the past of do? The simple past of do. Uh-huh. Hi, William. Did. What? Ah, did. Excellent. Okay. Did. Nice. Okay. Did. Uh-huh. Eso sería el pasado de do. Let's see. Understand. ¿Cómo sería el pasado de understand? Understood. Ajá, understood, ok, con la U al final, understood, ajá, understood. Ajá, let's see. Hi, Dennis, welcome. Let's see, vamos a ver. Hi, teacher. Hello, hello. Vamos a ver, good evening. ¿Cuál sería el pasado de get, everybody? Para todos, ¿cuál sería de get? Okay, got. Got, right? Okay. Got. Uh-huh. Ajá. Ajá. El de el gave, el presente sería give. Ajá. Uh-huh. Sería give. Ahí en ese caso. Vamos a ver. Fly. Fly. Flu. Flu, ok. Así como la gripe decíamos flu, ok. Flu. Perfect. Ajá. Uh-huh. Vamos a ver. Otro que vimos fue find. Find. Found. Found, excellent. Ajá. Found, ok. Ese lo teníamos incluso. Ese lo teníamos incluso en la tarea, ¿verdad? Ahí teníamos una ese. Tarea. Ahí está, ahí teníamos ese verbo en la tarea. Let's see. Vamos a ver. Ahora tengo un regular verb. ¿Cómo sería el pasado de wash? Wash, lavar. ¿Ah? Wash. Washed. Washed. Ok, excellent. Ok. Washed. Decimos la letra T al final. Ok. El ED no lo decimos como ED. No lo decimos washed, sino que washed. Ok. Washed. Ajá. Ahí siempre vamos a eliminar la letra E. La letra E nunca la vamos a decir. Y en vez de decirlo con la letra D, lo vamos a decir con la letra T de tomate. Right? Washed. Ajá. Vamos a ver. Walk. Walk. Walt. Ajá, Walt. Ok, Walt. Teníamos la misma pronunciación que finaliza con la letra T. Ok, y vamos a ver, receive. 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 Received. Ajá, received. Excellent, ok. Ahí siempre igual vamos a eliminar la letra E cuando lo pronunciamos. Vamos a eliminar la letra E y solo decimos la letra D. Ok, received. Uh-huh. Received. Excellent. Explain. 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 Uh-huh. Explained. Ajá, uh-huh. Exactamente. Igual manera, ajá, uh-huh. Eliminamos la letra E y solo decimos la letra D, ¿ok? Explained. Y luego vimos otros dos que les decía que eran excepciones a la regla, ¿verdad? Cuando tenemos la última letra, que es una letra T, o una letra D, ¿ok? Cuando el verbo finaliza con la letra T o con la letra D, en ese caso vamos a pronunciarlo como id, ¿ok? Id. For example, paint, ¿ok? Paint. Así como la pared, ¿ok? Paint.
ahí no vamos a decir painted, ni vamos a decir la T ni la D, sino que vamos a decirlo con id. Así que lo diríamos painted. Ajá. Painting. Painted. Ajá. Painted. Y vamos a ver, siguiendo esa misma regla, ¿cómo pronunciaría entonces need? Need. Needed. Ajá. Needed. Excellent. Needed. Needed. Ajá. Perfect. Perfect. Ok. Entonces, esos fueron los verbos que vimos el día de ayer. No nos quedó chance de practicarlos en presente. Perdón, en afirmativo. Pero ahora creo que sí vamos a poder practicar un poquito antes de ver los nuevos. Ok. Porque ahora vamos a agregar más verbos a nuestro banco de verbos. All right. Así que nada más déjenme compartirles. Ups, no era esto, permítanme. Me equivoqué de document. Okay, este es. All right. Vamos a ver, entonces, vamos a continuar, ok, con el simple past. El día de ahora, ya vimos el affirmative, ok, que ya vimos cómo cambian los verbos. Vimos negative, vimos cómo utilizamos didn't, ok. Y ahora en esta clase vamos a aprender a utilizar yes no questions, ok. Vamos a ver yes no questions y de igual manera lo vamos a ver en pasado y vamos a ver que es muy parecido al negativo, ok. Ya vamos a adentrarnos un poco en eso, nada más quiero hacer una pequeña práctica para ver si nos acordamos cómo cambiar los verbos, ok, a pasado en affirmative, en negative, ok, porque veo que tuvieron un par de problemas. En la plataforma, no era porque no sabíamos, sino que más que todo por cuestiones de la plataforma, pero también habían un par de verbos ahí que no lo estábamos utilizando bien, ¿ok? Entonces vamos a ver, todas las oraciones que yo tengo acá están en present, ¿ok? Todas están en presente. La voy a cambiar a pasado y la voy a cambiar en affirmative and also negative, ¿ok? Voy a hacer la primera para que veamos. Tengo, I drive my car in the morning. Okay, I am using the verb drive. What is the simple past of drive? Drove. Okay. Entonces, en este caso, para hacerlo en pasado, voy a poner, I drove my car in the morning. Okay. Acá estoy utilizando el verbo en pasado. Ahora. Para negativo, ¿qué creen? ¿Voy a cambiar o no voy a cambiar el verbo para negativo? No. No, right? En negativo no cambio el verbo a pasado. ¿Ok? ¿Por qué no lo cambio? Ah, porque voy a utilizar didn't. ¿Ok? Didn't. Entonces, en ese caso, voy a poner primero la parte negativa. ¿Ok? Eso es en pasado y negativo. I didn't. Y luego voy a utilizar el verbo que utilicé en presente. ¿Ok? I didn't drive my car in the morning. Ok, entonces tenemos que acordarnos de esta pequeña regla. Ok, en pasado negativo, como ya tengo un negativo didn't, no tengo que volver a poner como ya tengo en pasado didn't, no tengo que volver a poner en pasado el verbo. Ok, porque de lo contrario ahí como que estoy haciendo doble pasado. Ok, entonces no se puede. Ok, solo tiene que haber un pasado en ese caso. Ok. Entonces, es importante que nos acordemos de esta pequeña regla, ¿ok? Cuando tenemos didn't, I don't change the verb, ¿ok? That is going to be in the present. Entonces, le voy a preguntar acá a un par que me ayude a pasar estas oraciones primero affirmative and then negative, ¿ok? For example, I paint my house, ¿ok? Very simple. I paint my house. Let's see, I'm going to ask, let's see. Vamos a ver, Ninés, I paint my house. How can I write this in affirmative? In affirmative. Okay, sería, I painted my house. Excellent, okay. Excellent, okay. I painted my house. Excellent. Thank you so much, Ninés. Thank you so much. Let's see, now. How is the negative? Okay. How is the negative? Recuerde que acá no va a haber otra opción más que utilizar didn't. Okay. Entonces ahí tenemos que fijarnos, identificar cuál es el principal verb y dejarlo en presente. Right. Vamos a ver, Maritza. How can I write this sentence in negative? I
I didn't. Uh-huh. And I didn't paint my house. Okay, perfect. Okay, good job. En ese caso, utilizo paint en presente porque ya tengo didn't, right? Ya tengo didn't, entonces ya está en pasado didn't, ok? No tengo que volver a utilizar otro verbo en pasado porque ya didn't, ya está en pasado. Excellent. Let's see, the next one. I understand the problem. I understand the problem. Let's see. William, how can I say this in affirmative? I understood the problem. Excellent, ok. I understood the problem. Perfect, ok. Aquí estoy cambiándolo porque es affirmative sentence, right? It is an affirmative sentence. Let's see. Let's see. Hi, Christina. Good evening. Hi, teacher. Good evening. Let's see. What do you think? How can I say this in negative? I didn't want the problem. One more time, Christina, porque no le escuché la mitad. I didn't understand the problem. Okay, I didn't understand the problem. Perfect, okay. Acá estoy utilizando didn't, ya está en pasado, okay. Entonces, el siguiente verbo lo voy a poner en presente. All right, perfect. Thank you, Christina. Let's see. I cook my breakfast. I cook my breakfast. Let's see. I'm going to ask Dennis. How can I say this in the past? Okay, sería I cooked my breakfast. Mm-hmm. One more time. I want to listen to the pronunciation. Dennis. Una vez más, vamos a enfatizar bien la pronunciation de the cook en pasado. Ajá. No sé si I could o I cook o I cooked my breakfast. Vamos a ver cuál sería la correcta. I didn't remember. I cook. ¿Se acuerda la de walk? ¿Se acuerda la de walk? ¿Cuál era la de walk? Ambas terminan con la letra K, entonces la pronunciación del pasado siempre va a ser la misma. Cook. Vamos a ver, ¿quién le puede ayudar? Cook. ¿Cómo sería en pasado? I cooked. Cooked. Ajá, con la letra T, ¿ok? Como cuando decimos... I cooked. Ajá, como cuando decimos can't. Ajá, como cuando decimos can't. All right, excellent. Cook. Thank you. Okay. Let's see, Vilma, how can I say this in negative? I cook my breakfast. Ajá, but in negative, aquí ya está en afirmativo. Ajá. Didn't, perdón. One more time, completa, ¿cómo sería? I didn't. Ajá. Cook my breakfast. ¿Cómo se pronuncia breakfast? Breakfast. Uh-huh. Breakfast. Okay, perfect. Okay. Excellent, okay. Excellent, thank you. En este caso ya estoy utilizando didn't, que está en pasado, así que no tengo que utilizar el verbo nuevamente en pasado. All right. I drink soda for lunch. I drink soda for lunch. Let's see. Ronald. Let's see, Ronald. Good evening. Good evening. Uh-huh. Sería I drank soda for lunch. Excellent, okay. I drank soda for lunch. Excellent, okay. Ahí tengo el verbo en pasado. Nice. Thank you. Thank you. Let's see, Gloria. What do you think, Gloria? Okay. Mm-hmm. I didn't soda for lunch. Okay, I didn't for lunch. Ahí nos falta el verbo. ¿Cuál sería el verbo? Drink.
a drink. Excellent. Okay. I didn't drink soda for lunch. Okay. Perfect. Okay. Ya tengo el negativo ahí. Okay. Oops. Ya tengo el negativo y el pasado, así que voy a utilizar el verbo en presente. All right. I didn't drink soda. Si se fijan, eso es prácticamente lo que tenían en el ejercicio. Okay. Lo tenían en pasado primero y en afirmativo, y usted nada más tenía que pasarlo y recordarse cuál era el verbo en presente, ¿ok? Para poderlo poner en negativo, ¿ok? Vamos a ver el siguiente. I walk to my house after work. I walk to my house after work. Let's see, Marina. I walk to my house after work. Okay, perfect. I walked to my house after work. Okay, nice pronunciation. We pronounce the letter T. Excellent. Let's see. Hi, Susan. Good evening. Good evening, teacher. Let's see. How can I say this in negative? Okay, I didn't walk to my house after work. Okay, perfect. I didn't walk to my house after work. Okay. One more time, I am using the negative and in the past. Ya estoy utilizando didn't, que está en negativo y pasado, así que el verbo lo voy a utilizar en the present. Okay? In the present. Let's see the next one. We are in the English class. We are in the English class. Remember, we are moving them to the past. Okay? Las estamos cambiando al pasado. Let's see. We are in the English class. Let's see, Jose Lamchicas, what do you think? Sería, sería pasado. Mm-hmm. Yes. We weren't in the English class. Okay, we were in the English class. Excellent. Okay, recordemos que el pasado del verbo to be tenemos dos, right? Tenemos was or were. En ese caso, como estamos utilizando we, okay, vamos a utilizar were. Okay, excellent. Now, what is the negative of this? Let's see. What is the negative of this? Let me ask. Let's see, creo que ya le he preguntado por acá, acá arriba. Let's see, Maritza. What do you think, Maritza? We weren't in the English class. Excellent, okay. We weren't in the English class, okay. Ahora, en este caso, ¿por qué no utilizo didn't, people? ¿Por qué no utilice didn't acá? ¿Alguien que me pueda explicar? Because you use the verb to be. Ah, okay, because I am using the verb to be. Excellent, okay. Estoy utilizando el verbo to be. Entonces, no puedo combinar el verbo to be con didn't, porque no son compatibles, okay. Recordemos que el verbo to be solo es para professions, places, and adjectives, okay. Nada más para eso. En los casos anteriores tenemos activities. Entonces, cuando ya estamos hablando de activities, okay, o cosas que hacemos, ahí ya tenemos que utilizar didn't, right? En este caso, sí, tendría que ser where, okay? Where. Now, let's see the next one. I find $10 in my pocket. I find $10 in my pocket. Let's see. Let's see, Christina, do you remember what's the simple past of find? Okay, sería... I found. Mm-hmm. I found $10 in my. Okay. Creo que ahí lo puse algo redundante. Le voy a quitar dollars porque ya tengo el signo de dólar. Okay. So $10 in my pocket. Excellent. Okay. Excellent. Okay. Ahí tengo el verbo en pasado. Found. Okay. Ahora, ¿cómo sería este en negativo? Let's see, Ronald. Sería I wasn't fun. Uh-huh. I didn't. Okay, excellent. I didn't. Uh-huh. I didn't. Fun $10.
in my pocket. Okay. Okay, excellent. Okay. I didn't find $10 in my pocket. Okay. Okay. Ahí ya tengo didn't. Entonces el verbo principal ya va a cambiar a presente porque ya tengo didn't, right? Entonces aquí ya estamos siguiendo lo que veníamos hablando anteriormente. Right? Let's see. Number 9. I listened to my boss in the meeting. I listened to my boss in the meeting. Let's see. Claudia. Hi, Claudia. Can you listen to us? Hi. Hello, hello. I was listening to my boss. Okay. Okay, en ese caso... I was, en serio. No, en ese caso, was únicamente lo utilizamos para professions, para places y para adjectives. En este caso, como ya me mete una actividad que sería listen, ¿ok? Uh-huh. Ahí tengo que utilizar el verbo en pasado, no tengo que agregarle was. Uh-huh. Ah, ok. I listened. Ajá, uh-huh. Y la pronunciation sería listened. Ajá. Uh-huh. Ah, listened. Listened, ajá. Uh-huh. Lo vamos a imaginar que la letra E al final no existe, mira. Listened. Uh-huh. Listened. Uh-huh. Listened. Ok, eso sería la, la pronunciación. Ok, excellent. Okay. Thank you. Thank you. Let's see, Felix. Let's see, Felix. What is the negative? I wasn't listening to my music. No, pero tenemos que utilizar la oración que ya está aquí. Ah, okay, yes. Mm-hmm. I wasn't listening. Va, en ese caso tenemos, tenemos el verbo to be. Tenemos am, is, or are en la oración. Entonces sería I didn't. Ajá, okay. I didn't to my boss in the meeting. Okay, to my boss in the meeting. Me falta un verbo. Ajá, el verbo. ¿Cuál sería el verbo? Listen. Okay, ¿dónde voy a poner listen? Después de didn't. Después de auxiliar. Así es, después del auxiliar. Okay, entonces ahí pongo I didn't, ok. Y después de poner didn't, que ya va en negativo y va en pasado, pongo listen, ok. Y ya con eso termino mi oración, ok. I didn't listen to my boss in the meeting, ok. Perfect. And the last one. I work in the morning and in the afternoon. Let's see. I work in the morning and in the afternoon. Let's see. Vamos a ver, Ninef. What do you think is the past? The past. I work in the morning and in the afternoon. Okay, perfect. Uh-huh. Ahora, la pronunciation, acordémonos que en este caso es word. Okay? Word. Uh-huh. Con la letra T al final. Okay? Word. Okay? Word. Excellent. And the last one, the negative. Let's see, the negative. Susan, what do you think, Susan? Susan, no? If not, let's see, William. What is the negative? Hello. Oh, sorry. Yeah, sorry. Okay. Let's see, Susan. Uh-huh. I didn't work in the morning and in the afternoon. Okay, excellent. Okay, I didn't work in the morning and in the afternoon. Perfect. Okay, perfect. Entonces, es importante que nos acordemos de utilizar los auxiliares, okay? Utilizando didn't, okay, cuando tenemos una actividad y si la oración tiene el verbo to be, así como en la número 7, okay? Que ya sea que tengamos am, is, or are, si está eso presente, eso significa que vamos a utilizar was or were, ¿ok? De lo contrario, si no lo tenemos en la oración, pues automáticamente nos cambiamos a didn't, ¿ok? Que ya sería una activity con la que estaríamos jugando
en ese caso. All right? Así que acá podemos ver algunos de los verbos que estuvimos viendo el día de ayer. Acá les tengo otros, ¿ok? Que ya serían prácticamente parte de los últimos que veríamos para ir complementando una lista de verbos básicos de del simple past, ¿ok? The first one, come, ¿ok? Come. For example, come to the class, come to me, come here, ¿ok? En ese caso, el pasado va a ser came. Came. ¿Ok? Came. Le voy a poner ahí la pronunciation para que la tenga. ¿Ok? Came. Came. Recuerde, esos son irregulares porque van a cambiar, ¿right? Esos son irregulares. Let's see, the next one. Say. For example, you say a sentence, you say a word, you say instructions, okay? In that case, the past is going to be that one, but the pronunciation is said. 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 That is the pronunciation, okay? Como cuando usted tiene sed, quiere tomar agua. Said, okay? Said. Okay? The next one, break. Break. For example, you break your cell phone, you break a glass, you break the computer, okay? There are different things that you can break. Quebrar, right? Break. In the past, that is going to be broke. Broke. Okay? Broke. Okay, acá tenemos forget. ¿Quién se acuerda cuál era el pasado de get? Got. Ok, got. En ese caso, va a ser lo mismo, ¿ok? Si se fijan, tenemos el get al final. Entonces va a ser lo mismo. Forgot. 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 Forgot, ¿ok? Ahí tenemos el pasado. Forget, forgot, ¿ok? Ahí dentro de forget tenemos el got, ¿ok? Entonces eso nos va a ayudar a recordar eso. Pay. Ah, you can pay the bills, right? You can pay the cell phone, pay the television, okay? Estamos hablando de dinero, right? Pagar. Pay. Pay the product, okay? Etc. En ese caso, the past is going to be paid. 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 Si se fijan, lleva la misma estructura que say. Say, said. Pay, paid. Ahí sí lo decimos como say. Paid. Paid. Pay. And the last one, take. Take. In this case, the past is going to be took. Took. Okay? Took. Así que lo vamos a repetir. Okay? Came. Okay. Broke. Okay. Broke. 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 Paid. 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 Said. Paid. Said. Said. Forgot. 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 Took. 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 Excellent. Okay. Took. Perfect. Okay. Took. Nice. Now, ahora tenemos otra vez verbos regulares. Okay. Estos eran irregulares. Vemos que cambian completamente. Right. Ahora, con estos verbos regulares, usted se fija, es más fácil porque solo le agregamos ed. Right. En algunos casos, cuando ya incluye la letra e, solo le ponemos la letra d. Por ejemplo, acá tenemos solve. También tenemos turn, ok. Solo le agrego ed. Complain, se acuerda que vimos ese verbo al principio, complain. También solo le ponemos ed. Ya vamos a ver la pronunciation, ok. Check, también. Solo le ponemos ed fácilmente. Pick, también ed. Y charge. También le ponemos solo la letra B porque ya nos incluye la letra E, right? Entonces ahora vamos a ver la pronunciation.
Se acuerda que igual que todas esas clases que hemos tenido, lo he dividido por dos, right? Los que se dicen de la misma manera y los que se dicen de diferente manera. Acá igual tenemos, ok, los de la primera fila, perdón, los de la primera columna, ahí tenemos todos los que se dicen de la misma manera. En ese caso vamos a imaginar que la letra E no existe una vez más, ok. Entonces el pasado sería solved, solved, turned, turned, complained, 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 complained. Ok, ahora, ¿qué pronunciación van a tener los del otro lado entonces? Si la de este lado era la letra D. Ajá. La letra T, excelente, ok. Entonces, una vez más, no vamos a decir la letra E, pero vamos a decir la letra T de tomate, ok. Checked. 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 Ajá. Checked. Ajá. Checked. Por ejemplo, I checked my cell phone in the morning, ok. I checked my cell phone in the morning. Or I checked Facebook, right? I checked Facebook. Uh-huh. Or I checked WhatsApp. The next one, picked. Picked. Uh-huh. Picked. Charged. Charged. Okay. Charged. Uh-huh. Okay, excellent. Ahora es importante que nos acordemos de esas pronunciations, okay? Porque más adelante las vamos a utilizar. Y acá le tengo la última de los que son especiales, que decimos con id, ¿ok? Acá la escritura siempre va a ser la misma, ¿ok? Va a ser así. Pero la pronunciación va a ser diferente. Entonces, así como decía painted, ¿cómo creen que voy a decir este? Painted. Ajá. Está Started. Ajá. Started. Ajá. Started. Ok. ¿Por qué? Porque termina con la letra T. Ok. Entonces hay un par de verbos que terminan ya sea con letra T o con letra D. Y en ese caso tengo que aplicar esa pronunciación. Ok. Started. Ajá. Id. Esa frase al final. Me preguntarán, teacher, ¿por qué forget no se dice forgetted? No. En este caso, forget es irregular. Ahí a forget no le puedo agregar ed, ¿ok? Entonces, en ese caso no puedo hacer eso. ¿No? Porque es irregular, tiene su propia manera, ¿ok? Entonces, aquí sería started. Study es un poco también diferente porque acá lo pongo, cambio la Y y le pongo IED, ¿ok? Entonces esa es una de las pequeñas excepciones que tenemos, ¿ok? Pero de igual manera lo decimos con id, studied, studied, ¿no? Studied, studied, studied. All right. Así que voy a decir nuevamente los regulares y los que están hasta abajo, ¿ok? Solved, solved, turned. Turned. Complained. Complained. Uh-huh. Checked. 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 Picked. 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 Charged. 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 Uh-huh. Started. Started and studied. Studied. Okay, perfect. Nice job. All right, let's move on. Vamos a la page 33 on section 2. Okay, page 33 from section 2. In this case, we have Mr. Mendoza and Mr. Mendoza. Okay, Mr. significa señora and Mr. significa señor. Okay. Así que ahí nada más la S nos cambia para señora, ¿ok? Vamos a escuchar o vamos a leer sobre their experiences with two different companies, ¿ok? With two different companies, ¿ok? Así que voy a leer los párrafos y luego le voy a pedir a unos cuantos acá que me ayuden a leerlos, ¿ok? Acá estoy utilizando verbos que ya vimos y los que acabamos de ver un poquito también por acá. Así que vamos a ver. I had a problem with the payroll system.
Permítame. Ahí estamos. I had a problem with the payroll system, but a technician came to help me. Sorry, a technician came to help me with it. He solved it, but he didn't say anything. He even charged me for a piece of he broke. He gave me a copy of the report, but I didn't understand it. Besides all that, I forgot to mention that he came very late. Okay? Entonces ahí tenemos algunos de los verbos que la persona o de los que ya estuvimos bien. Okay, vamos a ver ahora a Mr. Torres y después de eso me dice si tienen alguna palabra que no comprende. Okay, vamos a ver con Mr. Torres. I had a problem with the car's engine, so I called for assistance. The mechanic was the mechanic was really kind. He was there really fast and he was quick to fix my car's problem. He gave me details about the incident and he gave me a report of it. Then I started the engine and everything was perfect. Okay? Entonces ahí tenemos esas dos conversations. Vamos a ver, ¿alguna palabra que no entienda por acá? Ahorita la podemos aclarar. Sure. Dígame. What does mean came to help me with it? Came to help me with it. Came, decíamos que era venir, entonces en ese caso vino a ayudarme con eso, ¿ok? But the technician came to help me with it. Vino a ayudarme con eso. Payroll. Payroll, ok. Ya vamos a ver qué significa payroll. ¿Alguna otra? Engine, ah, ok. Engine, thank you. Ya vamos a ver qué significa engine. Si se fijan, estamos utilizando verbos que ya hemos utilizado. Acá los tenemos tanto en negativo como en afirmativo. Nada más tenemos que acordarnos de la pronunciación. Dígame. No sé si está bien pronunciado. Besides. What is it? En la última, en la antepenúltima línea. Details. Después, but I didn't understand it. Ah, ok. Besides. Ah, ya la vi. Besides, ok. All right. Ya vamos a ver qué significa. ¿Alguna otra? Yeah, I think those are the only ones. Creo que son una de las pocas que tenemos acá, right? Ya vimos algunos de esos verbos, así que ya creo que se comprenden algunos. All right, let's see. Payroll. Payroll. In this case, payroll is nómina. Okay. Payroll. Payroll. Okay. I had a problem with the payroll system. Tuve un problema con el sistema de la nómina. Okay. El sistema de la nómina. All right. Así que es como planillas, teacher. Así es, o como el sistema de la planilla, exacto. Entonces hay un sistema y llamó a un técnico para que le ayudara a resolver el problema que tenía, right? Entonces. Sí, lo resolvió, pero no me dijo. Ok. Luego, Ahí tenemos, besides, ok, besides. Aparte de, ok, eso significa besides, ok. Entonces ahí tenemos con la frase besides all that, aparte de todo eso, ok. Aparte de todo eso, él olvidó mencionar. Vino tarde, ok. Porque vino tarde. Llegó tarde. I forgot to mention that he came very late, ok. Se lo voy a mencionar que él llegó bastante tarde. Now, engine. Engine is like what we have the principal part of a car, okay? The principal part of a car, that is el motor, right? Okay?
So that is an engine, okay? Engine. That is the principal part of a car, okay? Now, I'm going to read it one more time, okay? Y luego le voy a pedir a un par que me ayude a leer unas oraciones, okay? No lo vamos a leer todo. Let's see. I had a problem with the payroll system, but a technician came to help me with it. He solved it, but he didn't say anything. He even charged me for a piece he broke. He gave me a copy of the report, but I didn't understand it. Besides all that, I forgot to mention that he came very late. Okay? Así que vamos a ver. Vamos, la primera persona me va a ayudar a leer hasta desde I hasta let's see, anything. Okay? Desde I hasta anything. Let's see. I'm going to ask Gloria. Let's see, Gloria. From I until anything. Son cuatro líneas. I have a problem with the payroll system, but a technician came to help me with it. He solved it, but they didn't say anything. He didn't say anything. Perfect. Let's see. Cristina, continue, please. He even shared me for a piece he brought. He gave me a copy of the report, but I didn't understand it. Besides all that, I forgot to mention that he can very late. Excellent. Nice. Excellent. Good job. Thank you. All right. Now let's move on with Mr. Torres. Okay. Listen to me one more time. I had a problem with the car's engine, so I called for assistance. The mechanic was really kind. He was there really fast, and he was quick to fix my car's problem too. He gave me details about the incident and he gave me a report of it. Then I started the engine and everything was perfect. All right. I'm going to have someone to read from I until two. Okay. Son cinco líneas, right? From I until two. Let's see. Let's see. Noé. Hello, Noé. Can you listen to us? Hello. Hello. Let's see. Oh. Desde acá hasta two. I had a problem with the car's engine, so I called for assistance. Mechanic. The kind, he was there really fast, and he was quick to fix my car's problem too. Okay, perfect. Thank you. And the last part, let's see, Marina. He gave me details about the incident and he gave me a report of it. Then I started the engineering and everything was perfect. Excellent. Thank you so much. Okay. Excellent. So over here we have two different stories, right? Two different stories, a bad story and a good story, right? Now let's see. We are going to see what are the problems, and we have two questions over here. Okay. The first one, Mrs. Mendoza had a problem with a method of payment? ¿Ella tuvo problemas con el método de pago? Yes or no? What do you think? Did she have a problem? Yes, she did. Okay. Yes, she did. Okay. Perdón, decíamos que en ese caso, Mrs. Trataba de señora, right? De señora. Now let's talk about the second question. Did Mr. Torres call his best friend for help? ¿Le llamó a su mejor amigo? Yes or no?
Yes or no? What do you think? No, he didn't. No, he didn't. Okay, ¿a quién le llamó entonces? He called her his mechanic. Ah, the mechanic. Okay, perfect. Okay. No fue el mejor amigo, right? Él probablemente no sabe, right? Ahí la persona que sabe es the mechanic. Okay, perfect. Excellent. All right. Now, we are going to see, okay, now we are going to see questions, okay? Vamos a finalizar con parte del tema que sería questions, okay? Ya vimos affirmative, negative, and now we are going to see questions, okay? Rápidamente vamos a ver cómo hacemos questions utilizando the verb to be, okay? Recordemos que para eso voy a utilizar was or were, okay? Todo dependiendo del sujeto que yo utilice, right? Entonces, acá vamos a ver cómo hacemos una oración, ¿ok? Primero voy a poner aquí, you were in your house yesterday morning, ¿ok? Ahí tenemos la oración. Si se fija, tengo you, and then I have the principal verb, where. How do I make a question? I change it, ¿ok? I switch it, lo cambio, ¿ok? Pongo where at the beginning, and then you. And then the rest is the same, okay? Lo demás sigue igual, nada más question mark at the end, okay? Signo de pregunta al final. Entonces ahí está bastante fácil. Recordemos que eso únicamente lo puedo utilizar para professions, places, and adjectives, okay? Esas son las únicas maneras en las que puedo utilizar estos verbos, okay? Es la única manera en la que lo puedo utilizar. All right. Now, ahora, ¿cómo responde a esa pregunta? Si alguien le dice, hey, were you in your house yesterday morning? Okay. ¿Estuviste en tu casa yesterday morning? ¿Cómo la pregunta es con where? Okay. Tendría que responder con where. Sin embargo, aquí como que van a cambiar los roles. Okay. Cuando tenemos una pregunta con you, es porque le están preguntando a usted. Okay. Entonces usted responde con I. Así respondemos, ajá, así respondemos en una conversation, ¿ok? Cuando es una pregunta así bien personal. So, usted dice, yes, I was, ¿ok? Porque para I utilizo was, no utilizo where, ¿ok? ¿Cuál sería el negativo de was? ¿Quién se acuerda? Wasn't. Ok, perfect, ¿ok? No, I wasn't, ¿ok? And that's it, ¿ok? No, I wasn't, ¿ok? Very simple, ¿ok? Very simple. Solo tenemos que ver... tenemos que entender el contexto de la oración y si preguntan con you, pues respondo con I. Alright. Ahora, ¿qué pasa cuando, me preguntan de alguien más? Por ejemplo, was your brother in his work yesterday? Ah, como acá ya me están preguntando de my brother, right? Entonces, ¿cómo sustituyo my brother por I, he, she, it, you, we, they? He was he. Ah, ok, he. Ajá. Entonces, primero pongo yes, uh-huh. Yes, y luego pongo he, y como para he ocupo was, pongo was. Y de igual manera, ¿cuál sería negativo? Ah, wasn't, right? No, he wasn't, ¿ok? Así que simplemente tenemos que fijarnos con qué nos preguntan para ver cómo respondemos, right? Así que ahí tenemos una pequeña explicación nada más de... del was and where, pero nos vamos a enfocar más en las respuestas del pasado utilizando los otros verbos, ¿ok? Porque de eso tenemos la tarea en la plataforma, así que nos vamos a enfocar más en el otro. Alright. Ahora, eso sería en cuanto a was and where, ¿right? Ahora, acordémonos que para el pasado nosotros utilizamos, por ejemplo, en el presente nosotros utilizamos do, ¿ok? For example, do you have a breakfast in the morning? Usted puede decir, yes, I do, or no, I don't, okay? Very simple, right? Now, what is the auxiliary? ¿Cuál era el auxiliar que utilizamos para negativos? In the past. Did or didn't, okay? Didn't. Entonces, en ese caso, la pregunta no va a ser con do, sino que va a ser con... did, okay? Igual que en la negativo, solo que en la negativo utilizo didn't, right? En este caso tengo que utilizarlo for questions. So, did you have breakfast in the morning? Si se fijan, ¿cambié o no cambié el verbo? ¿El verbo principal?
Did I change the verb? No cambia. No, 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 right? No cambié el verbo. Ajá. Siempre se queda en presente. Entonces, ¿cuándo, ajá, ¿cuándo voy a cambiar el verbo? Only for affirmative. ¿Ok? Only for affirmative. Solo ahí me preocupo de cambiar el verbo y de ver si estoy diciendo bien la oración en pasado o no. All right? Solo in affirmative. En negative, en questions, no. ¿Ok? Ahí no voy a cambiar el verbo. All right? Vamos a ver otro ejemplo. Does your sister check Facebook today? ¿Cómo creen que sería acá en, la pregunta en pasado? Did your sister check Facebook today? Ok, did your sister check Facebook? Ah, creo que tengo que ponerlo con mayúscula. Yes, ok. Did your sister check Facebook today? Ok. Ahí estoy utilizando did porque estamos haciendo una pregunta en pasado. Ok. And then check, ok. El verbo no cambia porque ya tengo did, ok. Ya did me hizo la vida fácil, entonces ya no tengo que cambiar nada. All right. And the last one, we have classes in the afternoon. Sorry, do we have classes in the afternoon? De igual manera, lo voy a cambiar por did porque la pregunta es en pasado, right? Did we have classes in the afternoon? All right. Okay. Nuevamente tengo did, okay? Y el verbo se queda en presente. Ahora, ¿se acuerdan que las respuestas con was and where eran con was and where? Porque la pregunta era con was and where. Ahora, ¿con qué creen que voy a responder ahora esas preguntas? Didn't. Con did. Ah, con did o con didn't, right? Ahí tengo que fijarme si es affirmative or negative. Entonces, did you have breakfast in the morning? Usted me puede decir, yes, I did. Okay. If it's affirmative or no. No, I did. No, I didn't. Oops. No, I didn't. Ok. Si es negativo. Ok. Ahí tenemos las dos opciones de respuesta. Did your sister check Facebook today? Vamos a ver. ¿De quién estoy hablando acá? ¿De mí o de my sister? Sister, de ella. Ah, ok. Sí. I have to use she. Ok. Yes, she did. Or no, she didn't. She did. Mm-hmm. Porque la pregunta es con did, entonces respondo con did de igual manera. Did we have classes in the afternoon? Yes. ¿De quién estoy hablando acá? De nosotros, we. Ajá. Yes, we did. Or no, we didn't. Ok. Perfect. Ok. Entonces es ahí como... hacemos las preguntas y así mismo así como respondemos. All right? Ahora, ya vamos a practicar eso ahorita. Okay? Estos son los verbos que les enseñé el día de ahora. Okay? Estos son los verbos que les enseñé el día de ahora. Ahora, quiero que me hagan una pregunta utilizando cualquiera de estos verbos. Okay? One question. Okay? Puedo utilizar did you, okay, si me la quiere hacer a mí, did you. O puede utilizar un family member. Did your sister? Did your brother? Did your father? O solamente did he? Did she? Ok. Acordémonos. Vamos a utilizar did. Y luego cualquiera de estos verbos. Así como está aquí. Ok. No lo voy a cambiar a pasado. Alright. Porque ya ocupé did. Entonces ya no tengo que cambiar. Ok. Así que. Only one question. Only one question. Only one question. Igual, si no quiero utilizar uno de esos verbos, puedo utilizar uno de los que ya hemos visto. All right. La cosa es que escribamos por lo menos one question. Si me la quiere tirar a mí, dele. Okay. That's not a problem. Did you, por ejemplo, teacher, did you take a shower today? Okay. 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 Did you pay the bills this day? Ah, did you pay the bills this day? Yes, I did. I paid the bills. Uh-huh. Excellent. Uh-huh. Nice. Teacher, uh-huh. Did you study English before? Ah, did you study English before? Yes, I did. Thank you. Uh-huh. Let's see, who else?
teacher. Yes. Did you check your car yesterday? Ah, did you check your car yesterday? No, I didn't. I forgot. I forgot to check my car. Excellent. Did you break your cell phone? Excuse me? Did you break your cell phone? Ah, did you break your cell phone? Okay, perfect. No, I didn't. Okay. No, I didn't. I didn't break my cell phone. Uh-huh. One question. Hey, teacher. Uh-huh. Did you take a nap today? Ah, did you take a nap today? No, I didn't. No, I didn't. Thank you. A ver, someone else. One question more using did. Teacher. Tell me. Did you forget to call at work? Ah, did you forget to call at work? No, I didn't. No, I didn't. No, I didn't. I think. I think. Let's see. Someone else. One question more. Vamos a ver, one question more. Did you forget to go to the supermarket yesterday? Ah, did you forget to go to the supermarket yesterday? No, I didn't. I have to go on Saturday, not yesterday. Yeah, I have to go on Saturday. All right, excellent. Okay, ahí podemos ver cómo estamos utilizando did. Y como ya utilicé did, no tengo que poner el verbo en pasado, ¿ok? Remember, solo vamos a utilizar el verbo en pasado in affirmative, ¿ok? Cuando respondamos, de hecho ya vamos a practicar cómo responder de manera completa, ¿alright? Porque esa era una yes no question, o sea, muy fácil, yes I did or no I didn't, ¿right? Pero a eso lo vamos a sumar respuestas completas, ¿alright? Pero antes de nada, vamos a tomar asistencia. Así que, vamos a ver, Noé, Susan y Claudia, por favor, nos activen la cámara. Y vamos a ver, Cristina Rebeca Brantes. Present teacher. Ya le había cambiado nombre. Thank you. Let's see, Gloria Margarita Bendaño. Present teacher. Thank you. Y William Alejandro. Present teacher. Thank you. Denise Manzano. Present teacher. Thank you. Mauricio Stanley Castro. Hello. All right. Carla Tatiana Carrero. All right. Claudia Carolina Sánchez. Present. Thank you. Vilma Cruz Guzmán. Present teacher. Thank you. Edwin Armando Díaz. No. Diana Jasmine Rivera. No. Susan Michelle Leiva. Present teacher. Thank you. Felix Baltazar Amaya. Por ahí lo veo, pero creo que tiene problemas de conexión. Okay. Dora Ninef Barraza. Present teacher. Thank you. Noé Neftalí Hernández. Present. Thank you. Maritza Alcira Castellón. I can see you. Present teacher. Thank you, thank you. Juan Antonio Castellanos. No. Ronald Giovanni Gutierrez. Present teacher. Thank you. Jose Lam Chicas. Present. Thank you.
Samuel dice que está intentando entrar ahorita, así que esperamos que después se nos incorpore. Marina del Carmen Sanabria. Present, teacher. Thank you. All right, excellent. All right, thank you so much. Okay, let's see. Vamos a ver, ¿terminaron las preguntas? ¿Quiénes estaban pendientes? Quiero ver quién me debía preguntas. Vamos a ver, Ronald ya me preguntó. No, okay. Did you take coffee at the dinner? Ah, okay. Ahí vamos a poner drink. Did you drink coffee? Drink. Ajá. No, I didn't. I don't like coffee. I don't like. No. Teacher, why? I'm not a coffee person. Solo para chuponear, yes, but in the morning, no. Okay, in the morning, no. Let's see, Vilma, a question for me. Did your teacher de English a qué hora termina la clase de inglés? Ah, did you, hay problemas que ahí cuando me pregunta a qué horas, ya me está poniendo otra palabra, ya me está poniendo una WH. No sé, una más fácil que sea solo decir sí o no. Porque ahí le tengo que dar una hora, ahí es un poco más complicado la estructura. Quiero ver quién me hace falta. José Lam Chicas, ¿me preguntó Jale, José? Did you forget your password? Ah, did you forget your password? No, I didn't. Okay, I remember my password. Excellent. Let's see. Noé me hizo pregunta. No, and Susan me hicieron preguntas. Ah, vamos a ver, Gloria. Mm-hmm. Okay. No sé si está bien, okay, pero si no me corrige. Vamos a ver. Verdad. Did you forget in the mat? In the mat? ¿Se olvidó la mascarilla? Ah, did you forget the mask? The mask. Ah, yes, I forgot the mask today. Uh-huh. Yeah, that's a good question. Okay, did you forget the mask? Uh-huh. Nice. Vamos a ver, Marina me preguntó. No, teacher. Ah, okay, let's see. Okay. Did you eat Mexican food last weekend? Ah, did you eat Mexican food last weekend? No, I didn't. No, I didn't. I want to. I want to eat Mexican food. All right, excellent. Okay, ahora, tenemos dos opciones para responder a ese tipo de preguntas, okay? La primera sería utilizar yes, I did or no, I didn't, okay? Muy fácil. Sin embargo, para practicar tanto preguntas como respuestas y oraciones completas, vamos a tratar de responder también en oraciones completas, ¿ok? Por ejemplo, si yo le digo, did you go to the beach last month? ¿Ok? Entonces, usted me dice yes, me tendría que decir yes, I did. I went to the beach last month, ¿ok? ¿Por qué went? Ah, porque le pregunté con go, ¿ok? Entonces, como es una oración afirmativa, ahí se tiene que utilizar el verbo completo, ¿ok? Y tiene que cambiar el verbo. Entonces, una vez más, se lo repito. Did you go to the beach last month? Yes. Yes, I did. I went to the beach last month. ¿Qué pasa si es negativo? Ah, voy a utilizar didn't, right? Voy a utilizar didn't. So, no, I didn't, ¿ok? No, I didn't. Entonces, ¿cómo respondería ahí la respuesta larga? I. No, I didn't go to the beach. Ah, excellent. Okay. Last month. I didn't go to the beach last month, ¿ok? Ahí ya no cambié el verbo porque ya utilicé didn't, ¿ok? Entonces, es ahí donde tenemos que aprender a utilizar ambas, ¿ok? Más adelante vamos a practicar cómo responder así de manera larga, pero antes de hacer eso, vamos a hacer un pequeño ejercicio en el manual, ¿ok? So, let's go to page 34. Page 34. In this case, okay, in section 5, si se fijan, tenemos cinco espacios, right? En este caso, tengo la respuesta, así como la que estuvimos dando ahorita. Yes, I did. I sent the email. Ah, pero ¿cuál será la pregunta, right? ¿Cuál será la pregunta? Vamos a ver, de la número 1, ¿cuál creen que es el verbo principal? ¿Cuál es el verbo que tengo que utilizar?
Sent. Sent, ajá. Únicamente que acá sent está en pasado, pero en pregunta, ¿voy a cambiar el verbo o no voy a cambiar el verbo en pregunta? No. No. Ah, no, right? En la pregunta no cambia el verbo. Entonces, no, no, ¿cómo sería la pregunta? Did you send the email? Ah, did you send the email? Ok. ¿Por qué si aquí tengo I o por qué utilizo you? Ah, porque eso es una conversation, right? Ahí tenemos la pregunta y la respuesta. Como que alguien la dijo y usted la respondió. All right? Entonces, did you send the email? Yes, I did. I sent the email. Ok. Entonces, acá, independientemente sea afirmativa, independientemente sea afirmativa o negativa la respuesta, tenemos que lograr identificar el verbo y hacer la pregunta con ese verbo, ¿ok? No lo vamos a hacer la pregunta afirmativa o negativa, sino que únicamente tenemos que identificar el verbo y hacer la pregunta de esa manera, ¿all right? Entonces, vamos a trabajar en grupos ahorita para buscar la pregunta a estas respuestas, ¿ok? Así que, como repito, no nos tenemos que enfocar si es afirmativa o negativa, sino que tenemos que primero buscar el verbo principal para hacer la pregunta utilizando ese verbo principal. All right? Así que vamos a trabajar en grupos. Cuando terminen de hacer las oraciones, mejor dicho, cuando terminen de construir las preguntas, practiquen, ¿ok? Que una persona haga la pregunta y que otra persona la responda. All right? Porque así también practicamos speaking. Así que vamos a tener 10 minutitos para hacer eso. All right? So, here we go. Por favor, acepte la invitación. Hello. Disculpen, me voy conectando, no sé qué es lo que vamos a hacer. Hello, hello. Hola. Vamos a trabajar en la página 34. Ah, no tiene el manual, ¿no? No, pero creo que le tomé captura. Ah, ok. Perfecto. Eso lo voy a compartir. Hello. Vamos a hacer las preguntas de acuerdo a las respuestas que aparecen ahí. Armar la oración, la pregunta. Ok, perfecto. Thank you, Noel. Hello. Hello. Hola. Ajá. All right, vamos a ver. Muchas gracias. Bye. Como dijimos, bueno, aquí solo para que escuche Samuel otra vez. Acá nada más tenemos que enfocarnos en buscar cuál es el verbo principal y hacer la pregunta con ese verbo, right? Acordémonos que solo tenemos que utilizar did, tenemos que utilizar el sujeto que está en la oración, right? Y luego poner el verbo sin cambiarlo, ¿ok? Porque únicamente lo cambiamos para affirmative sentences. Para la question, ahí no lo vamos a cambiar. Entonces, nada más tenemos que construir la pregunta utilizando did, the subject, and the verb, ¿ok? Ok. Uh-huh. Perfect. All right. Ya voy a regresar por cualquier duda. Uh-huh. Dígame. Charge is a verb. Charge, ajá. Sí, es cargar. Ajá. Ahí sería. Ah, perdón, check. Check. Ajá, uh-huh. Check. Ajá. Que sería it's revisar. Revisar. Check. Ajá. Ajá. Is the past. No, ahí no está en el pasado porque está en negativo. Uh-huh.
Over there, ah, that's negative. Yeah, yeah. Entonces, la pregunta, did you check the package? Ah, pero ahí sería con you o con qué sujeto sería? Sí. Para ellos. Dice, se puede usar cualquier, no cualquiera, sino que se puede usar el mismo el verbo tuviste, perdón, el de el sujeto, el subject. El sujeto, perdón, el subject. Ajá. Puedo usar el que está ahí específicamente. Sí, solo lo cambiamos cuando la respuesta es I. Porque cuando la respuesta es I, es porque la pregunta es con you. Pero de ahí, la mayoría del tiempo van a ser iguales. Entonces sería, did they check the package? Perfect. Okay. Car turned on again. Did the car turn again? Turn in the present or in the past? Yeah, lead. In the present. The verb present. In affirmative. The verb in the present, right? Yes, it did. The car. Entonces sería, did we draw a copy? Did we receive? No, did we you, no? O porque ahí está usando. Did we receive? Did we. A copy of the receipt. Así sería, teacher. Repítamela, please. No alcancé a escuchar. Did we receive a copy of the receipt? Perfect. Nada más que recibe en presente, ¿verdad? Sin el pasado. Yes, perfect. Okay. La cinco. She did. Hello. Okay. Hello, teacher. Hello, teacher. Any questions? No questions. Okay, no, perfect. Thank you. Ya practicaron. Ahorita vamos. Ah, okay. No, perfect. Eso íbamos. Ah, okay. Nice. Okay. Did you send the email? Ronald. Yes, I did. I sent the email. Okay. Jose Lam. Did they check the package? Number two. No, they didn't. Okay. Ahí le damos la completita, junto con la respuesta larga para practicar también el verbo pasado. Bueno, pero que está en negativo. Okay, sería, no, they didn't check the package. Excellent. Okay. Nice. Susan. Tire, no sé qué es. Tire. Es una llanta, a new tire. Pues sería, did he buy a new tire? Teacher, tell me. We have a question. En el número 4, o sea, teníamos la duda, pero yo creo que sí se puede hacer como casi el, did we never receive, no sé cómo. Receive? Sí, puede ir junto. Received. Did we never receive? The problem is that never. O solo. Creo que never es parte de la respuesta. Es parte de la
de la respuesta, no, pero no de la pregunta, sino que de la respuesta, porque como es negativo, ¿verdad? Ahí dice, uh-huh. No, we didn't, we never, nunca. Entonces ahí como que lo pone negativo. La diferencia entonces, es que en ese caso, en ese caso como no es didn't, sí lo ponemos en pasado, pero si fuese we didn't receive a copy of the receipt, ahí se tendría que ir en presente. Entonces, no tiene que ir. Ajá, ajá, ajá. Sí, en la pregunta no tiene que ir never. Uh-huh. Ah, vale, sí, esa duda tenemos. Uh-huh. Uh-huh. Ah, pues, no. Thing. All right. Ahora practiquemos entonces. Alguien que haga la pregunta y alguien que responda con la oración completa. All right. Finish? Yes. Yes. Okay. Excellent. Ya, perdón, nada más reviso un grupo más y luego regresamos al grupo principal. Ok, teacher. Si quieres presentar. Vale, voy a hacer yo las preguntas y me contestan uno cada uno. Vaya, dale. La número uno uh-huh. para Noé. Uh-huh. Did you send the email? Yes, I did. I sent the email. Okay. La número dos para Samuel. Did they check the package? Este... Es la número dos la respuesta. Ah, no, they didn't check the package. They didn't check the package. Uh-huh. Okay. Hágame la tres a mí. Teacher. Yes. Did the car turn on again? Yes, it did. The car turned on again. Okay. Noé. Hola. Did we never receive a copy of the receipt? La cuatro, ¿verdad? Uh-huh. La cuatro. Uh-huh. No, we didn't. We never received a copy of the receipt. Receipt. Y la última para Samuel. Did he buy a new tire? Yes, he did. He bought a new tire. Ok, excellent. Nice. Nada más ahí en la 4, la pronunciation es receipt. Receipt. Uh-huh. Receipt. Uh-huh. Receipt. Uh-huh. Excellent. All right. Thank you, guys. We're going to go back to the principal group. Ok. Thank you. Bye-bye. Okay, welcome back. Now, let's see. We're going to check the questions. All right. Let's see. Let's see, the number one is, yes, I did, I sent the email. Okay, let's see, what's the question? Let's see, Gloria, can you tell me the question, please? La número dos, ¿verdad? Number one. Ah, number one, okay. Yes. Did I send the emails? Yes, ah. I did the email. Okay, I sent the email. Okay, ahí nada más el pequeño detalle es que la pregunta tendría que ser con you para que la persona pueda responder con I. Entonces, okay. Ahí tendría que ser... Did you send the emails? Perfect. Yes, I did the emails. I sent the email. I sent the email. Excellent. Okay, let's see number two. What's the question in number two? Let's see, Maritza, what's the question number two? Did they check the package? Mm-hmm. Did they check the package? No, they didn't. They didn't check the package. No, they didn't.
They didn't check the package. Excellent. Thank you. Let's see number three. Number three. Let's see, Jose Lanchicas. What's the question? Did you the car turn it on again? Okay. Ahí como ya tenemos the car como sujeto, solo ponemos did the car. Ya no utilizamos you. Uh-huh. Ah, perdón. Porque the car. Okay. Excellent. So, yeah. Did you car turn it on again? Okay. Did the car turned on again? Uh-huh. Igual, ahí ya no utilizamos ED. Ya no utilizamos el pasado porque ya utilizamos did. Uh-huh. Sino que va a ir en presente. Did the car turn on again? Uh-huh. All right, let's see, Cristina. Number four, please. Okay, teacher. Sería, did we receive a copy of the receipt? Uh-huh. Did we receive a copy of the receipt? Okay, no, we didn't. We never received a copy of the receipt. And finally, number five. Number five. Let's see, Ronald. Did he buy a new tire? Uh-huh. Did he buy a new tire? Excellent. Yes, he did. He bought a new tire. Yes, excellent. I did. He bought a new tire. Excellent, right, excellent. All right, ahora aquí veamos cómo tenemos las respuestas, ¿ok? A continuación, usted, bueno, vamos a hacer preguntas y usted tiene que responder de esta manera. Va a responder yes, I did, or no, I didn't, ¿ok? Dependiendo su caso, ¿ok? Dependiendo su respuesta. Y luego, si usted dice yes, I did, tiene que hacer una oración afirmativa, ¿ok? Así que, por ejemplo, si yo le digo, did you go to the beach? Yes, I did, I went to the beach. Y si me dice negativa, no, I didn't go to the beach, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer, pero antes de eso, necesito que escriban three questions, ¿ok? Three questions using did. Three questions, se la van a hacer a sus compañeros, no saben a quién porque ya vamos a hacer los grupos, ¿ok? Three questions, puede ser cualquiera de los verbos que estuvimos viendo desde el día lunes hasta el día de ahora, ¿ok? Por ahí me imagino que han de tener anotada la lista de verbos. Así que hagan three questions, ¿ok? Recuerden, vamos a utilizar did, you, y luego el verbo en presente, right? Porque ya utilizamos did, entonces no vamos a volver a cambiar el verbo. Únicamente cuando sean affirmative sentences. Three questions, ¿ok? Tres preguntas para sus compañeros. Aún no sabemos para quién van a ser, así que... Tenemos que hacer three questions. Three questions. Teacher. Tell me. Uh-huh. I didn't understand. What are you going to do? Only write three questions. Right now, only write three questions. Uh-huh. Okay. Yeah, then después vamos a responder. Uh-huh. Okay. Did you take a shower today? Did you, I don't know. Three questions, okay? Three questions using did. Did you?
Okay, 1 minute more. 1 minute more. Only 3 questions. 3 simple questions. Puedo utilizar cualquiera de los verbos que hemos visto desde el lunes hasta el día de ahora. Did you eat? Did you watch? Did you play? Did you drive? If you want to write more than 3, that's fine also. Okay, you can write 4 if you want, 4 questions or more. All right, creo que ya la mayoría terminó, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar en grupos y le va a hacer una pregunta a cada miembro de su grupo, ¿ok? Probablemente puede hacer que se repitan, se repita otra persona, all right? Entonces, a la hora de responder, usted va a decir, yes, I did, or no, I didn't, ¿ok? Very simple. Pero, si usted dice, yes, I did, tiene que volver a repetir la pregunta. Mejor dicho, tiene que utilizar el verbo que utilizó la persona en la pregunta para hacer una oración completa, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ver, Cristina, ¿me puede hacer una pregunta? Una de las que tiene ahí. Ok. Did you listen to music today? Ok, did you listen to music today? Perdón, you listen? Ajá, ok. Did you listen to music today? Entonces, yo le puedo decir, yes, I did. Pero cuando le diga, yes, I did, tengo que decir la oración completa, right? Yes, I did. I listened to music today. Ok, ahí tengo que poner atención si estoy utilizando el verbo en pasado correctamente. Ahora, si yo le digo, no, I didn't. Ok, Cristina, no, I didn't. I didn't listen to music today. Ok. Vamos a hacer prácticamente igual a lo que estaba en el ejercicio, solo que ahora le damos vuelta, ¿ok? Vamos a escuchar una pregunta y tenemos que dar las respuestas completas, ¿all right? Así que pongamos atención. Si es afirmativo, decimos la oración en afirmativo, ¿ok? Si nuestra respuesta es negativa, decimos una oración negativa, ¿ok? Así que ahí nos tenemos que acordar de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿all right? Así que ahora vamos a trabajar en grupos y ahí voy a andar rondando por si me quieren hacer una pregunta. ¿Ok? Let's see. Por favor, acepte la invitación. Hello. 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 Who's going to begin? ¿Quién va a hacer la primera pregunta y para quién? Voy a aprovechar yo que tengo conexión ahorita. All right. Okay. ¿A quién le va a hacer la pregunta? A Dora. Okay. Did you work this Sunday? Repeat, please. Did you work this Sunday? Ah, did you work on Sunday? Uh-huh. No, I didn't. ¿Cómo sería la respuesta? Okay. La oración larga. ¿Es? Okay, no, I didn't went the work on Sunday. Ah, y sería I didn't work on Sunday, como el verbo es work. Okay, uh-huh. I didn't go on Sunday. Excellent, okay, perfect. Vamos a ver, Félix, ¿para quién es la segunda? Bien. Vamos a ver, Félix.
Para Dennis. Did you drink coffee in the morning? Yes, I did. I drank coffee in the morning. Excellent. I drank coffee in the morning. Perfect. Así es como lo hacemos. Noé. Noé. Did you drive for the night? Y vamos a cambiar a did you drive tonight? Si manejó ahora en la noche. Did you drive tonight? No, I didn't. I didn't drive tonight. Perfect. Okay, thank you, okay. Felix. Vamos a ver quién sigue. Le vamos a agregar todo, dijo. Hello. Sí, sí, su respuesta era afirmativa. Ah, ok. Si gusta, le pregunto Cristina, yo. Hola. Cristina, yo no escuché la respuesta de la pregunta que le hice. Vaya, como me preguntó, ¿did you chat Facebook today, verdad? Entonces sería, yes, I did. I did my face Facebook today. Ahí como el verbo sería check. Yes, I check. I checked my Facebook today. Excelente. Check. El did solo lo utilizamos para negativo, si es didn't, y pregunta si es did. Okay. Nice. ¿Quién sigue? Vaya, Marixa, le voy a preguntar yo. Teacher. Dígame, entonces dígame. Ahí la respuesta de ella sería yes. I did. Yes, I did, punto. Ahí sería la primera parte, ¿verdad? Y ahora la otra parte sería la oración completa. I checked my Facebook today. Perfect. O I checked my Facebook today. That's also correct. Vamos a ver, Cristina, ahí le quería preguntar a Maritza. Se nos congeló Cristina. Ya va a regresar. Sí, se le. Es la connection, me imagino. Vaya, Vilma, entonces usted. Vaya, Vilma, la pregunta. Sí. Vamos a ver. When you fly it the USA. Cuando voy a pasar. Vaya, pero es que ahí las preguntas tienen que ser con ti, Vilma. No tiene que ser con when, ni what, ni nada de eso. Sino que solo contigo. Did you fly to the USA? Did you fly to the USA? Yes, I didn't. I fly to United States on December. In December. In or on, teacher. In es cuando solo es el mes y on es cuando es la fecha exacta. In December, entonces. Exactly. Yes, I did. I fly the United States in December. Ahora, el verbo fly, ¿cuál es el pasado? Como, como la oración es afirmativa, ¿verdad? Como se le, I flew. I flew to the United States in December. I flew, yo viajé a United States. Excellent. Entonces sería, yes, I did. I flew the United States in December 29. Ya tiene la fecha, ni en 2009. No. 19. Ok. Entonces, cuando ya pone la fecha, ahí tendría que decir on December. On. No, solo con in December. Más fácil.
Excellent. Okay, continue. You drink water today? Yes, I did drink the water. Okay, en ese caso, Samuel, ¿cuál es el pasado de drink? Drunk. Ah, entonces como la respuesta fue afirmativa, ahí vamos a cambiar el verbo. Yes, I did. I drank water today. Yes, yes, I did drink water. Ajá, pero como ahí tenemos que separar las oraciones. Primero es la respuesta corta, yes, I did. Y luego es la oración larga. I drank water today. Ajá. Ahí tenemos que volver a utilizar otro verbo, perdón, otro sujeto, otro verbo y el complemento. Ok. Excelente. Vamos a ver quién sigue. Vamos a ver, Rolando. Samuel, did you have a car? Así se puede preguntar, teacher. Tengo duda en eso. Sí, ahí nada más tendría que ponerle el tiempo, porque si le pregunta, did you have a car? Es como que si tuvo un carro ayer o algo, no sé. Quizás para ser más específico, did you have a car in, no sé, in high school o in the university, no sé, en un tiempo más específico para que la persona le diga si sí o no. Si tenía o no tenía en ese entonces. Bueno, puede ser el año pasado. Ah, el año pasado, last year, ok. The last year. Vuelvo a hacerle la pregunta. Ahí sería, did you have a car last year? Exacto. O the last year. Ahí solo last year. Ajá. Last year. Ajá. Okay. No, I didn't. Ajá. A car last year. I didn't have a car last year. Excellent. Ajá. Okay. I didn't have a car last year. Excellent. Vamos a ver. Siguiente pregunta. ¿Para quién va? Para William. Uh-huh. Okay. Did you drink coffee at dinner? Uh-huh. Yes, I did. I drank 2 cups of coffee at the dinner. Wow, that's a lot of coffee. You know, water is better. Yeah, I know, teacher. All right, continue, people. Voy a ver cómo van los demás y ya regreso para acá. Okay. Thank you, teacher. Hello. Hello, teacher. Hello, teacher. Questions? Did you... Hello. Marina está preguntando, did you eat pupusas last weekend? Uh-huh. Entonces sería, yes. I did. Uh-huh. El pasado de comida, ¿no? De eat. Eat. Uh-huh. Sería, ay, perdón, pero no se me queda. Sería quiero ver si estaba con algo. Eat sería, ya le digo, igual. Bueno. Eight pupusas last weekend. Okay, perfect. Ahí nada más no se le olvide poner el sujeto, porque sería, yes I did, sería el primer bloque de oraciones, de palabras, perdón, mm-hmm. Yes I did, y luego I ate pupusas last weekend, que sería la otra oración. Son como dos oraciones. La respuesta corta y luego la oración completa. Y si decimos, did you do exercise yesterday? Y si la respuesta es en afirmativo. Ah, yes, I did. I did exercise. Yesterday. Ajá, exacto. Así es. Sí, esa pregunta es un poco confusa porque tenemos primero did y después do. Ajá, que repetíamos el did. Ajá, ajá. Pero sí, así es. Porque en ese caso la actividad es do exercise. Es como do homework. Ajá. También se puede en ese caso. Uh-huh. Vamos a ver, ¿alguien me quiere hacer una pregunta? Aprovechen. Did you... Did you chat Instagram? What time? ¿Cuándo? Yesterday.
Ah, did you check Instagram yesterday? Yes, I did. Okay. I did. Excellent. All right. ¿Ya terminaron de hacer las preguntas? Yes. Okay, perfect. Nada más voy a ver cómo los demás y ya vamos a regresar al grupo principal. Okay. So, did you finish? Yes, I finished. Okay, perfect. All right, vamos a regresar al grupo principal entonces. Okay. Thank you. Ok, let's see, nada más quiero corroborar acá si ya están los que nos teníamos por acá. Mauricio Stanley Castro. Mauricio Stanley, no, ¿verdad? Carla Fatima, sorry, Carla Tatiana Carrero. Edwin Armando Díaz. Diana Yasmín Rivera. Juan Antonio Castellanos. Samuel Antonio Villalta. Ah, thank you. Excellent. All right, perfect. All right, vamos a ver. Voy a hacer una pregunta y luego vamos a ver cómo vamos ahí con a chain, ¿ok? Vamos a ver cómo hacemos y respondemos preguntas. The first question is, let's see, William. Let's see. Did you check your cell phone in the morning? Yes, I did. I checked my cell phone in the morning. Excellent. Okay, William. Ahora usted le hace una pregunta de cualquiera de las tres que usted tiene ahí a cualquiera de nosotros. Okay, for Gloria. Okay, Gloria. Gloria, did you go to the office last week? No, didn't. No, I didn't. No, I didn't go to the office. Okay. Okay, perfect. Okay, last week. Okay. Last week. Excellent. Last week. Mm-hmm. Entonces sería, no didn't go to the office last week. Okay, ahí tenemos que decir primero, no, I didn't, que sería la primera respuesta, y luego la oración. I didn't go to the office last week. Entonces, como que repetimos el I didn't dos veces. En la primera sería la respuesta corta y luego la respuesta larga. Ajá. Así es como usualmente lo tenemos. O sea, usted puede decir no, I didn't, y ahí ya no da explicaciones, ¿verdad? Pero para practicar el afirmativo y negativo lo estamos haciendo así. Ajá. Ok. Ok, Gloria. Vamos a ver a quién le quiere preguntar. A Maritza. Ok, Maritza. Ok, Maritza. did you study for the exam? Did you study for the exam? Yes, I didn't. I study for exam. Ah, okay. Ahí como decimos yes, solo decimos yes, I did. Didn't es para negativo. Yes, I did. Yes, I did. I studied for the exam. I studied for exam. Excellent. Okay, Maritza. Who's next? Oh, okay. a Dennis. Hey, Dennis. Okay. Did you play soccer on Monday? No, I didn't. I didn't play soccer on Monday. I didn't play soccer on Monday. Excellent. Okay, Dennis. Who's next? Let's see. Susan. Hey, Susan. Okay. Sí, sí. Did you go to work last Saturday? Yes, I did.
I go my work on Saturday. Okay, ¿cuál es el pasado de go? Went. Went. Ajá, entonces como es afirmativa, I went to work. Yes. I went to go on Saturday. Excellent. Okay, I went to work on Saturday. Okay, Susan. Next. Okay. Felix. Okay, to Felix. Okay, tell me. Did you prepare the coffee? Did you prepare the coffee? Yes, I did. I did prepare the coffee. Ah, okay, excellent. En ese caso, Félix, como para la respuesta larga, ahí ya no tengo que utilizar did, sino que ahí nada más el verbo en pasado, que sería prepared. Ajá. ¿Qué sería? Yes, I did. Y luego, I prepared the coffee. Yes, I did. I prepared coffee. Excellent. ¿Quién sigue, Félix? Marina. Okay, Marina. Did you work this Sunday? Did you work on Sunday? No, I didn't. Mm-hmm. I did work this Sunday. I didn't work on Sunday. Uh-huh. I didn't work on Sunday. Okay, excellent, Marina. Let's see who's next. No sé quién falta. José. Okay, José Lanchiques. Uh-huh. Did you do exercise yesterday? No, I didn't. I exercised yesterday. I didn't do exercise. Uh-huh. I didn't do exercise. Ah, perdón. I didn't do exercise. Uh-huh. Yeah, no problem. Uh-huh. Acá estamos aprendiendo. Don't worry. Okay, let's see. José Lanchicas, you choose the next person. Creo que nos falta Ronald, Noé, Vilma, Samuel, y Ninés también, creo yo. Samuel. Okay, Samuel. Did you cook breakfast today? Mm-hmm. No, I didn't. Mm-hmm. Cook breakfast today. Mm-hmm. Okay. No, I didn't. I didn't cook breakfast today. Okay, Samuel, who's next? Yep. Anoé. Anoé. Uh-huh. Did you eat pupusas last Saturday? Did you eat pupusas last Saturday? Yes, I did. I ate pupusas. Mm-hmm. Excellent. Okay, I ate pupusas on Saturday. Perfect. Okay, Noé, nos queda Ronald y Ninef. Ninef, okay. Yeah. Okay. One more time? No le escuché. Did you drive a car? Tonight? Uh-huh. Tonight. Yes. Mm. Huh? Uh-huh. Yes, I did. Uh-huh. I drove the car. Nice. This night. Uh-huh. Uh-huh. Excellent. Okay, Nina. Okay. Para Ronald. Did you take a shower this afternoon? Día la verdad. Es en la tarde. Ajá. No, I didn't.
Así es. No, I didn't. De ahí tengo que decir. No, I didn't. Y luego la oración. I didn't. I didn't take a shower in the afternoon. Okay, perfect. Uh-huh. I didn't take a shower in the afternoon. Ah, creo que nos falta Vilma. Okay, Ronald, Vilma. Uh-huh. Okay. Did you read newspaper today? Did you read the newspaper today? The newspaper today? Okay. Yes, I did. Ajá, yes, I did. Ajá. Ahora la oración. I did el paper. Ahí sería el verbo read, pero en pasado. ¿Cómo sería el verbo read en pasado? Read. Ajá. Read. I read the newspaper. Read the newspaper. Today. The newspaper. Perfect. Excellent, okay? Nice, people. Excellent job, okay? Excellent job. Ahora vamos a ver lo que tenemos para la platform, okay? Vamos a ver lo que tenemos por acá en la plataforma. All right. Primero tenemos, tenemos videoconferencia número 13, simple past, yes, no questions, okay? Por acá van a poder ver la clase más adelante. Y acá tenemos videoconferencia número 13, simple past, yes, no questions, homework, ¿ok? So, acá van a ser un poco curiosos acerca de mi vida, ¿ok? Acá les dejo otro ejemplo de cómo utilizamos did, ¿ok? Did she or did her parents, did you, ¿ok? Obviamente en este caso me van a hacer preguntas con did you, ¿ok? Entonces, ahí van a preguntarme lo que ustedes quieran. Recuerden que podemos utilizar diferentes time expressions, ¿ok? Por ejemplo, yesterday, pueden poner last year, ¿ok? El año pasado, last month, ¿ok? El mes pasado, last weekend, ¿ok? El fin de semana pasado, or last week, ¿ok? De cualquiera de esos tiempos me pueden preguntar. Por ejemplo, teacher, did you watch a movie yesterday? Teacher, did you go to the beach last vacations? Teacher, did you buy a car last year? Okay. Así son las preguntas que me tienen que hacer para mí. Okay. Ahí creo que solo me hicieron una o dos preguntas, así que ahora aproveche para hacerme preguntas. Okay. Tienen que hacer 5 questions. Okay. 5 yes, no questions. Okay. Ahí de lo que usted quiera, utilizando yesterday or last month or last week, ok, como sea, recordemos que no vamos a cambiar el verbo, ok, muy importante, porque ya tenemos did, ok, ya tenemos did ahí. Y acordémonos de poner el question mark, ok, que es muy, muy, muy importante. Aparte de eso, tenemos homework number 13, ok, tarea número 13. Acá, únicamente lo que tenemos que hacer es, prácticamente tenemos preguntas, o mejor dicho, oraciones similares a las que tenemos en el manual, ¿ok? Tenemos la respuesta, entonces tenemos que poner la pregunta correcta, ¿ok? Es un ejercicio muy, muy similar a lo que tenemos en el manual, ¿ok? Así que recuerda, acá tenemos que buscar cuál es el verbo principal y cuál es el sujeto, ¿right? Entonces, en base a eso, vamos a realizar la pregunta correcta. Okay. Aquí es muy importante que pongamos el signo de pregunta al final, okay, y que respetemos la mayúscula al inicio de did, la letra D mayúscula al principio, okay, did, y el signo de pregunta, okay. Igual, si por casualidad les sale alguna mala en el proceso, no se aflija, porque ya me quedó claro que sí podemos hacer preguntas con did, okay. Nada más que por veces la plataforma ahí hay que darle un empujoncito, okay, y ver los detallitos que tenemos por ahí, all right. Así que eso sería todo en parte de la plataforma, ¿ok? Recuerde que tengo tutorías o sesiones de tutoría ahorita con algunos, ¿ok? Así que los estaré esperando por ahí. Si no recuerda su hora, por favor me escribe y yo con gusto le indico a qué horas le toca, ¿ok? Así que, ¿alguna duda? Sure. Dígame. ¿Cómo bajo el manual del...? Si quieres se lo pasamos ahí en WhatsApp. Sí,
Uh-huh. Ahí se lo envío, no se preocupe. Uh-huh. All right, okay. Thank you, people. Have a good night. Take care and see you tomorrow. See you, teacher. Bye. 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 Bye.